Musica is proudly presented by Rolex. I had a dream. I had a dream of helping disadvantaged boys and girls in Peru. Changing the lives of children in Peru, this is the mission of world-famous tenor Juan Diego Flórez. Estamos bastante nerviosos, pero a la vez emocionados por este concierto. Estoy muy emocionada por estar aquí y compartir música con todos mis amigos, mi familia, Sinfonía por el Perú. Sí, la verdad que sí, me siento súper, pero súper emocionado por estar aquí. Es uno de los mejores teatros del mundo, uno de los mejores lugares para poder hacer música. They are musicians from the music education program Sinfonía por el Perú and have embarked on an extraordinary journey from Lima to Salzburg. Changing lives through the power of music, this is the mission of Sinfonía por el Perú. Gabriel lives in Lima. Life hasn't always been easy for the 15-year-old, but music has given him a purpose. En el colegio le hacían bullying. ¿No? Porque, bueno, era chiquito, gordito, ¿no? Habían niños que le botaban la mochila a la basura. ¿No? Sí, soy su fans número uno. Siempre me gustó la música y siempre estuve interesado en sí, en aprender ya sea un instrumento o cantar. En ese momento estaba pensando entrar al violín y conocí la viola y me enamoré de ese instrumento. La música lo ayudó a él a perder miedos, a sentirse más seguro de él, a sentir que lo que él quería lograr lo iba a lograr. Mi momento favorito cuando estoy en sinfonía es cuando es porque me hace sentir feliz en sí. Me hace sentir agradecido con la vida porque aprendí a tocar un instrumento. Gabriel is part of the music education initiative Sinfonía por el Perú, founded by the legendary Peruvian tenor Juan Diego Flórez. This program gives Peru's most disadvantaged children the possibility to learn an instrument or sing in a choir. When I decided to do Sinfonía por el Perú, I had a dream. I had a dream of helping disadvantaged boys and girls in Peru to, you know, find a space where they feel secure, where they can develop, where they can find education, where they can have values for life. Sí, pero esto es un músico profesional. Mucho esfuerzo, mucha suerte y perseverancia. Esas tres cosas. Entiendo que ahora ustedes son jóvenes y quieren seguir y quieren tener un título también. Eso es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Before I understood that music can change society, for me music was going to the theater, singing, and everybody applauding, and it was great. But now I see music as a way to change the world, as a way to improve society, as a way of making a better world. Thank you.
The famous tenor frequently visits his home country and has rock star status. Thousands of children throughout Peru regularly practice for hours every day in one of the numerous music schools called Nucleo, created by the program. El efecto de sinfonía es grandioso, es maravilloso. Abarca lo que es el comportamiento, lo conductual. Abarca su desarrollo integral, no solamente en la música, sino también abarca a la familia, impacta en la familia, impacta en la sociedad. Recent research also shows that the program has significantly increased creativity, self-confidence, and academic success. The first study had amazing results. The prevalence of child labor was reduced in 90%, of course, because they were at the nucleus making music together. Their parents were less violent towards them. The results that struck me the most were that they wanted to continue into university studies. Diana is one of those taking it to the next level. The 18-year-old is doing her postgraduate degree at Lima's Music Conservatory. Looking back, she values the important life lessons she learned at Sinfonía. El trabajo en equipo me ayudó con la responsabilidad, con saber que tengo que tener un cierto horario, tener una organización en mi vida. Y luego me dio una pasión, que es a la que ahora me quiero dedicar. Quiero hacer durante toda mi vida, que es la música, tocar en orquestas y ser músico profesional. Diana is also part of the Sinfonía por el Perú Youth Orchestra, where only the best from the various music schools get to perform together. Lo que más me gusta y lo que más disfruto es tocar con mis amigos y hacer lo que nos apasiona, tocar sinfonías juntos, gozar melodías juntos. Eso es lo que más me gusta. A dream come true. Juan Diego Flórez takes the orchestra on an extraordinary journey to the most important classical music festival. It feels great to be close to the kids of Sinfonía por el Perú, to the youth orchestra, to work with them, to rehearse very hard with them for the tour that we're doing in Europe, especially for the Festival of Salzburg. And I'm so happy. I'm so happy to be close to them. And it's really amazing, really. The concert at Lima's Gran Teatro Nacional is the last test before the adventure begins. The Salzburg concert is so important for the orchestra because it's the first time they really travel as a whole orchestra. Estoy feliz por irme a Salzburgo y de verdad estoy emocionado pensar que voy a estar allá con mucha más gente que le gusta lo que yo hago. Saber que Mozart estuvo ahí, que Mozart vivió ahí y saber que ahí es la cuna de la música y yo poder estar ahí caminando esas calles es muy... Es una emoción que, no sé, no lo puedo escribir. Sí, ma, no te preocupes. Me voy, para no volver.
¡Métele más, métele más! ¡Eh, hazte bulla! For many of the musicians, it's their first time in Europe. Muy contento, agradecido, de verdad. Es como un sueño, ¿no? Que casi todos quisieran tener, pues, ¿no? Los niños de Sinfonía por el Perú. Nosotros estamos representando a todos ellos, ¿no? No solamente venimos representando a los 5.000 beneficiarios de Sinfonía por el Perú, sino que a todo el Perú, que demostrar que Perú tiene talento. Un poquito más de tiempo. Lo mismo. One, two, three. When they play in an orchestra, they feel, oh, I'm somebody. I am recognized. Imagine these kids now, they say, yes, we made it. Nothing is impossible. How will Diana and the others deal with the pressure of performing at the legendary Salzburg Festival? Find out in the next edition of Musica. Musica was proudly presented by Rolex.